AquaX está por estrenar lo que será la primera alberca para la pedagogía de la natación en la región. Las albercas que hoy en día tenemos son diseñadas para la competencia exclusivamente. En este diseño abarca desde bebés, desde 3 meses hasta adultos de la tercera edad, en eso pensamos. En esta alberca tenemos diferentes niveles de profundidad, lo cual permite, basándonos en la verticalidad o en la reptación para los niños más pequeños, empezar el inicio a la adaptación más armónicamente al ser humano y respetando la individualidad de cada uno de los alumnos. Además, esta instalación deportiva que se estrenará en diciembre cuenta con un espacio para acondicionamiento físico y rehabilitación para corredores. Tenemos un foso para carrera en vertical en el agua. Él tiene una profundidad de 2 metros, lo cual permite que 3 personas puedan estar corriendo continuamente, principalmente para aquellos corredores o atletas que requieren el acondicionamiento físico y están lastimados en su programa. Recientemente el equipo AquaX logró el segundo lugar del Campeonato Estatal de Natación y acudirá con 6 elementos al Nacional de Monterrey, certamen fechado del 16 al 21 de diciembre. Somos la mayoría, somos tenemos el atleta de más calidad que se llama Álvaro Pineda, un niño de 12 años, que está rankeado en el primer lugar nacional. También tenemos nuestros alumnos que no clasificaron al campeonato nacional, van a participar en un torneo nacional de nuevos valores del 9 al 11 de diciembre en la ciudad de Puebla, lo cual sería la finalización de la temporada de natación competitiva. Para más deportes, Cristian Palé.